Hoy te haré un resumen de lo que ha pasado el último mes con la bolsa chilena y nuestras recomendaciones para diciembre. Luego de 3 meses consecutivos con retornos negativos, la bolsa chilena registró una importante alza de 7,6% en noviembre, lo que respondió principalmente a la fuerte caída observada en las tasas de interés, que acumulaban 4 meses consecutivos de alzas. Lo anterior se dio en un contexto favorable para los mercados accionarios a nivel global, donde se empieza a internalizar una menor probabilidad de alzas de tasas adicionales por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. A nivel local, existe un amplio consenso de que la bolsa chilena está barata, con niveles de valorización que siguen estando 20% por debajo del promedio de los últimos 5 años, con flujos netos compradores de inversionistas institucionales y sesgo a la baja en tasas de interés. Sin embargo, creemos que el débil contexto macroeconómico actual es lo que sigue compensando la visión de los inversionistas, sobre todo de los no institucionales. La parte más cíclica del consumo sigue bastante débil y se ha seguido postergando la recuperación, ahora probablemente hacia la segunda mitad de 2024. En diciembre será relevante monitorear el desarrollo del proceso constitucional. Si bien no esperamos que el resultado del plebiscito marque un cambio en las expectativas, creemos que el cierre del proceso en sí mismo es positivo, dado que se pondría fin a un largo periodo de incertidumbre constitucional, potencialmente destrabando decisiones de inversión y justificando un menor premio por riesgo. En ese contexto, nuestra recomendación es seguir privilegiando la selectividad a la hora de exponerse a la bolsa local. En Visa Inversiones seguimos privilegiando los sectores eléctrico y supermercados como nuestros favoritos, en base a sus características defensivas y buenos fundamentos. En diciembre estamos realizando cambios en nuestras carteras recomendadas, destacando el ingreso de CCU en reemplazo de Concha y Toro en nuestra cartera de 5 acciones. Creemos que tras la fuerte corrección de los últimos meses, CCU provee una interesante relación riesgo-retorno y una atractiva valorización relativa, sobre todo considerando el reciente repunte que mostró en sus resultados del tercer trimestre. En tanto, estamos tomando utilidad en Concha y Toro después de un retorno de 13% desde su incorporación a nuestras carteras en el mes de octubre. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir es Simple by Visa Inversiones en Spotify y YouTube. Prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde bancovice.cl/inversiones, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.